capítulo de dos. Por uno. Una. Déjame quedar pegado. Bueno, mis amigos queridos, amiguísimos. Hoy tenemos un capítulo especial. Vamos a hacer la tradicional entranita, pero le vamos a meter una cuota distinta trenzándola con un sabor intenso. Y Cookie va a preparar un risotto de tomates con tomates secos, con una mezclita media confitadita chamullera, para variar, ¿no? Como todo lo que hago acá. ¿Cómo te quedó la oreja, Gil? ¿Cómo te quedó la oreja de escuchar ese recetón? Así que yo me quiero ir a mi casa rápido porque también estamos filmando de las 7 de la mañana y son como las 7 de la tarde. Así que vamos a meterle guacha y pla, 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 pla. Yo lo que digo es ya es tercer episodio que estamos acá y necesito un viaje. Urgente. Uy, se te va a caer, pero tú no hay mucho más. Ahí está, es un boludo. Ahí está, vamos arriba. Bueno, gente querida, tenemos la entraña bien limpita. Como vamos a hacer la trenzada, vamos a hacerle unos cortes ahí. Vamos a separarla en tres. Vamos a cortar así la entraña. La vamos a dejar por un lado. Vamos a cortar la otra. Tenemos la trenza. Tenemos una. La trenza, no. Tenemos la entraña cortada. Bueno, gente, ¿qué le vamos a meter a esta marinarda? Ají molido. Siempre que les queden los tallitos así, romero, tírenlos al fuego porque larga un aroma esencial y amoroso. Acá tenemos aceitito de oliva. Vamos a echarle. Vamos a meterle un toque de salsa teriyaki que le da un saborcito dulzón, un saborcito ahumado y es exquisito. ¿Hicimos teriyaki casera alguna vez? Te deberíamos. No, podríamos, ¿no? Porque es muy simple de hacer, ¿eh? Bueno, gente, esto ya está. Lo vamos a dejar en la heladera, Juanchito. Está quemando como un Estaba quema ahí, quema, ¿no? Ahí, quema, quema ahí la mano. Bueno, gente, ya tenemos las entrañas marinando. Antes de que arranque el cook, vamos acá. Pasó una cabeza de ajo entera. Y lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a llevar, mirá, ahí, al hongo. Ahí, al fogazo. ¿Cuánto se va a cocinar? Nada. Bien. Siete minutos. 10 si lo pones arriba o 15 si lo metes arriba de la parrilla. De paso lo que vamos a hacer es agarrar los chiles y lo vamos a poner ahí, pum, arriba de la parrilla para que se vayan dorando. ¿Cuál es la idea? Después con esto en el molcajete vamos a hacer una pasta exquisita para la entraña. ¿Volvió el molcajete? Volvió el molcajete. Yo, Cookie, si te parece, hago esta, mirá, así, a velocidad, pa' favor. Vamos a caramelizar apenas unos tomatitos para después agregarlo a este risotto y hacer un risotto de tomates. ¿Qué tenemos? Porque es en la parrilla. ¿Qué le agregamos a esto? Azúcar rubia, azúcar de mascabo. ¿Vos vas a hablar mientras yo estoy haciendo la parte mía de la receta? ¿Sabes lo que pasa? Esto se corta todo después. Es verdad. Y no se escucha, entonces. ¿Para qué no hacemos en silencio el programa? Hagamos una apuesta. Si esta parte aparece en el programa, sí. Yo te dejo conducir tres programas en Taimed y en Lago Plazado. Challenge accepted. Un poquito de hierba, un romerito, tomillito, el que te guste que tengas acá, pero como solo tenemos romero, le vamos a meter romero. Y así como está, lo llevamos un poco al fuego directo para que se caramelice. Terminamos de cocinar el ajo, los jalapeños y los tomatitos y continuamos. Continuamos con el capítulo. Miren lo que son estos ajitos, vamos a apretujarlos. Mirá, como ves acá, no les di la cocción final. ¿Por qué? Porque quería que tengan un poquitito de rigidez para ahora darles en el molcajete. Bueno, amiga, gente querida, tenemos los ajitos ahí. Vamos a echarle un poquitito de sal. ¿Qué es lo que hace la sal? Ayuda a que cuajemos todo, porque mientras vamos ahí apretando, molcajeteando, machacando, va a ir deshidratando, va a ir haciendo que la comida, que el ajo transpire y se va a volver pasta mucho más rápido. Así que lo primero para molcajetear es así. Apretujamos un poquitito así, tac, 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 un toque. Viste que no nos variaron mucho, ¿no? Los capítulos de México, el tema del molcajete. Se ve que tan malo tampoco era. Estuvo bastante bien, nos faltó esta. El primero es ahí, tácate, y después le empezás a dar así. Seguimos, ahí metimos, pum, los jalapeños. A ver, así entero, con semilla, me la rebanco, guacho, pero re, ¿eh? Y por último, Cookie, te voy a pedir, si dan un poquitito de aceite. Aceitito de oliva. Ahí está, no, hermoso. No, está bien, porque ahora va a absorber todo. Permiso, dijo Monchito. Mirá cómo quedaron estos entraditos. Ya llegó al final, mirá cómo quedó esto. Hermoso. Arrancó de una falsa trenza a una buena trenzada. Vamos a meterle uno acá para que no se nos escape la panceta que tenemos acá al final. Bueno, ahí va, bomba. Cerramos con esta acá. Vamos a hacer la otra. Y mientras Cook
prepara las cosas para su risotto. Así que no se vaya. Vamos a hacer un risotto bien típico, bien de siempre, bien italiano, porque somos Luchetti Grimaldi, dos tanos en musculosa. Lo que cenemos siempre, caldo calentito. Fundamental que esté caliente para que no corte cocción. Eso para un caldo casero que hicimos con las verduras que nos sobró de la abuela, ¿no? No. Esta vez no. No voy a decir marcas porque no me pagan, pero no es casero esta vez. ¿Qué vamos a arrancar? Dando un poquito de sofrito. Generalmente, para que vos te des una idea, es un pelotudo a batería. Generalmente tenés que tener misma cantidad de arroz que misma cantidad de cebolla. Esa es como una cosa que es fundamental para un risotto. En vez de cebolla blanca le voy a meter puerro, cebolla de verdeo y ajo. ¿Por qué? Oh, bueno. Porque soy re loco. Nada más que por eso. Escuchame, algo recogido. ¿Cuánto vas a tardar vos? Primero en esto, 5 minutos. Después meto el risotto. Desglasamos con un poquito de vino y le empezamos a agregar caldo de a poco porque el risotto, ¿qué hace? El risotto te va hablando. Es buenísimo el risotto. Te va pidiendo, dame un poquito más. ¿Ahora cuando hicimos más el intercambio de roles? Es verdad. En ese capítulo que estuvo muy bueno. Te salió muy bien. Salió muy rico el risotto. Te salió muy bien. Era mi primer risotto, boludo. Bueno, mientras se rehaga esto, vos podés seguir metiendo esto más o menos en 15 minutos. Lo tenemos al dedo. ¿Hecho? Rico y ¿listo? Listo. Bueno, yo me voy a meter en la entrevista, ¿eh? Gente, fuego fuerte como cualquier entraña. Vamos a meterle guacha ahí. Escuchá. Sí, suena más la mía, ¿eh? Que con un enape de mierda de Gabo Butano. Ay, yo pero bueno. Una gas, cagón. La influpa. Esto, como dijimos, ¿cuánto tiempo va a tardar? También, 10 minutos por lado, 8 minutos por lado, dependiendo del punto que lo quieran sacar. Está bueno siempre que salga un toquecito a punto o jugoso, mucho wow, mejor si les gusta. Jugoso. Pero bueno, vamos a tener que depender de acá del risotto del señor, que es un salamín. Así que bueno, dale, papi. Para eso, si lo querés jugoso, sacalo, porque te va a tardar un poquito y estoy haciendo con una garrafita de cambio. ¿Qué? Sácate, agregamos el arroz. ¿Qué vamos a hacer? Que se desgrane, que se dore un poquito. Le vamos a agregar un poco de vino blanco para levantar ese fondo de cocción y ahí le vamos a ir agregando caldo. En 15 minutos está bien al dente. 18 para que le guste un poquito pasado y después terminamos con el caldo. Me gusta un poquito pasado. Eso fue todo lo que voy a hacer yo. Chao. Pero pará, boludo. ¿A dónde está mi sueldo? Punto, a ver, a ver. Y eso que te hice esperar un poquito. Sí, pero no importa. Un poquito. Le agregamos un queso de brie ahí como para tirarle un... guacho. ¿Sabes lo que me gusta? ¿Viste que la entrada es un toque picante? Le metes. Baja con el coso. Te muestro cómo es. Luki, haces ahí. Tuki. Y haces acá. Tuki. Belleza, hermano. Al punto de risotto. Sexo colateral es esto, papá. Debería ser ilegal hacer estos platos. Bueno, ¿vamos al bar? Vamos al bar. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este increíble capítulo en donde hemos hecho una entraña entranzada con una ajosidad picante y un risotto que salió de re chupete. Pero salió bueno igual. ¿Salió? Bueno. ¿Fue? ¿Ah? No. ¿Eh? ¿Eh? El picor de la Antonia se cliclaba perfectamente con el risotto de tomate que hizo el Cookie acá. Así que lo volvimos a lograr, Cook. Salió una receta asquerosa. Pero bueno, ojalá que les haya gustado. ¡Vendiendo el próximo programa! Nos vemos en el próximo capítulo. Métanle un me gusta al video, suscríbanse al canal y por supuesto dejen su comentario bueno hacia mí y malo hacia Cookie. ¡Salud! Ya, sabe, mentira, ya lo sabe todo el mundo. Tengo mis otros encantos. Y es esto que tengo acá, mirá. Una botella de Lancia Spritz. Cumple Lancia Spritz. Es la mejor de las Lancias.
¿Cómo costó sacarla, boludo? ¿Eh? Qué bárbaro. Sí, se la tenés así. Tremendo, boludo.